El primer año, la primera edición del festival como jurado. Estuve 2 años como jurado, además en ese momento yo era vicepresidenta de la Academia de Cine. La Academia colabora con el festival y estuve en 2 ediciones de jurado y luego ya pasé a comprometerme todavía más con el proyecto y os agradezco mucho la oportunidad de dejarme de nuevo ser comisaria y haber podido traer este jurado maravilloso, de lujo. Que bueno, tengo aquí apuntados, pero yo los conozco a todos, es decir, todos son amigos y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por colaborar. Ingrid García Johnson, una actriz maravillosa, la conocimos en Hermosa Juventud de Jaime Rosales, y después de allí ha despegado totalmente a. Sí, y además comprometida, no solo, ya no solo comprometida porque estás aquí ayudando a concienciar sobre el cambio climático, la falta de agua, la falta de saneamiento, sino muy comprometida porque realmente haces películas comprometidas, te combinas perfectamente lo que es un cine más arriesgado y más con otras propuestas que tienen más populares, digamos, también. También en televisión has hecho colaboraciones, te agradecemos mucho que estés aquí. Carlos Jiménez Rengifo, un buen amigo ahora ya, creo ya. También, él también está desde la primera edición. Él es el director de la UNRIC, que es el departamento de United Nations Regional Information Center. Forma parte de las Naciones Unidas y es el departamento de comunicación de España y Andorra. ¿No? Lo he dicho bien, sí. Siempre me ha costado. Ahora empiezo a sabérmelo ya. Siempre me gustaba mucho. Pero realmente hacéis un gran trabajo. Hacéis un gran trabajo y agradecemos mucho que Naciones Unidas esté implicada en esto. Nora Navas, con la cual hemos trabajado juntas y además que me tomó un relevo en la academia, pobre, la lié. Y ahora actualmente, aparte de una actriz maravillosa, que ganó hace unos años aquí la Concha de Oro por Panegras, luego también ganó el Goya. De plata. De plata, perdón, no iba a plata. De oro, ya. Más plateado. Y aparte, además, es la vicepresidenta de la Academia de Cine actualmente. Yo estoy en la junta con ella y la verdad es que hacen un trabajo maravilloso. Daniel Monzón, uno de nuestros directores con más prestigio, aparte de una gran persona, sí que es verdad que nos vamos conociendo cada vez más. Y director, ganador del Goya por Celda 211. Le he dicho bien, pues siempre Sí, cambio, porque siempre le cambio el nombre. Tengo una tendencia a cambiarle el número a esta película tuya. El niño, y recientemente Yucatán, también una película muy divertida y además en la cual el agua tiene mucho que ver todo el rato. Muchísimas gracias también. Carla Simón, directora, una de las directoras más prometedoras, bueno, más que prometedoras, yo creo que ahora ya es una realidad, directora de Estío 1993. También tenía tendencia a cambiarle la fecha, ¿eh? Yo las fechas los no, números en no nos llevamos películas. nada bien, soy de letras totalmente. Con la cual ganó, aparte del premio a la dirección Nobel en el Festival de Berlín, también el Goya a la mejor dirección Nobel, estuvo nominada a la mejor película, mejor guión, mejor, bueno, muchas nominaciones. Y estamos esperando ahora con ganas la segunda película que está preparando y que se va a rodar el año que viene. Elena Sánchez, siempre tenemos a alguien de prensa y esta vez me encanta que seas tú porque además has tenido mucho trabajo, periodista, presentadora de Días de Cine y bueno, también muchísimas gracias. Aparte de los que estáis aquí, tenemos otro...